Muchas gracias. Muchas gracias, queridos compatriotas. Muchas gracias, queridos compatriotas de Huánuco, Ambo. Muchas gracias a todos ustedes. Van a disculpar la hora, pero tenemos una serie de demandas a nivel nacional. Todos quieren agua y desagüe, pistas y veredas, proyectos de irrigación, colegios, centros de salud. Todos quieren respeto, que es el término que podría englobar lo que al final todas las demandas se resumen en el respeto que requieren los pueblos del interior del país. Pueblos que durante décadas estuvieron esperando sus carreteras, sus colegios, estuvieron esperando que llegara el Estado. Y el Estado se demoró mucho en llegar. El Estado se ha demorado décadas en llegar. Y se ha demorado no porque no supiera dónde queda Ambo, porque viendo en una carta, en un mapa, sabe dónde queda Ambo. No porque no supiera dónde queda La Morada, Yanaján, Capillao, Castillo Grande, nuevos distritos que hemos creado, sino porque para ese Estado tradicional los pueblos del interior no eran lo fundamental en la economía, no eran el motor del desarrollo económico del país y se convertían simplemente en pueblos en los que había que aplicarles programa social, básicamente, porque lo que ha venido sosteniendo la economía peruana desde que somos república ha sido las actividades extractivas, la minería, pero las actividades productivas como la agricultura, la agroindustria, el comercio, la manufactura, las pequeñas y microempresas, eso tienen todavía una formación incipiente, porque no nos hemos preocupado para desarrollar estas capacidades de nuestra gente. Y ese es el gran pecado que ha cometido la clase política peruana y el Estado peruano. Haber construido un país de espaldas a los pueblos del interior y de espaldas a lo que la naturaleza planteaba para el país. Les doy un ejemplo, les doy un ejemplo. Las reservas naturales de agua dulce que tiene el Perú son los glaciales andinos que, producto del calentamiento global, están retrocediendo. Pero de estas reservas de agua dulce, el 97% se va hacia la cuenca del Atlántico, o sea, se va hacia la Amazonía, selva alta, selva baja. Y solo cerca del 1.7% o 2% se va a la costa peruana. En la costa peruana vive más del 60% de la población. Y en la Amazonía, que recibe el 97% del agua dulce, vive aproximadamente el 30 o 29% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos construido nuestro país de espaldas a lo que mandaba la naturaleza. Y hemos construido un desarrollo que nos cuesta cada día más esfuerzo, porque tenemos el 60% de la población peruana viviendo en la costa. Y hay que aplicar todos los servicios en la costa. Y en las zonas altoandinas y en la Amazonía tenemos poblaciones dispersas, donde llevar el agua y desagüe, llevar las pistas y veredas, llevar el colegio, llevar la posta médica, es más difícil, porque tenemos poblaciones dispersas, pero hay que hacerlo. Es por eso que en este gobierno nacionalista, gobierno de inclusión social, decidimos ingresar a la política para transformar el país. Y comprendimos, mirando el país, diagnosticando el país y a nuestro pueblo, que lo fundamental es la educación, que todo parte por la educación, que si logramos transformar el cerebro, la inteligencia de estos chicos y chicas, de nuestros hijos, será la mejor herramienta para romper con la pobreza. Porque más importante que darle un pan o darle un pescado es enseñarle a pescar, enseñarle a cocinar, enseñarle a cosechar, enseñarle a sembrar. Y eso está en la cabeza, eso está en la educación. Por eso, para mí es importante este colegio, José Crespo y Castillo. Es fundamental para que cada día las siguientes generaciones de chicos y chicas tengan más comodidad y calidad en su educación.
que puedan aprender más rápido y en menor tiempo y con mayor profundidad lo que a los adultos nos ha costado aprender. Porque dependerá de ustedes el futuro del país. Es por eso que me interesa mucho la educación y es por eso también que en este gobierno, por primera vez en la historia del Perú, hemos aumentado el presupuesto en educación, hemos pasado la barrera del 3% y estamos llegando al 4%. Quiere decir que habrá el Sistema Nacional de Becas que hemos creado nosotros con Beca 18 y todas las becas que hemos creado para que los jóvenes que no tienen plata o las familias que no tienen recursos puedan mandar a través de la beca a nuestros hijos a estudiar. Habrá más plata para mejorar el sueldo de los maestros y habrá más plata para mejorar esta infraestructura educativa que antes no se hubiera soñado en ambos, pero que hoy día la tienen y quiero que la conserven, dice. Que lo conserven porque también cuesta conservar esta infraestructura. Y esto es el sueño que tenemos nosotros. Los que hoy día estamos gobernando el país, queremos un Huánuco potente, un Huánuco que se levante y dependa de su esfuerzo. Por eso estamos trabajando los proyectos de desarrollo, no solamente para Huánuco, ambos las provincias más fuertes que tiene Huánuco, sino también para las provincias alejadas como Puerto Inca, donde estamos construyendo el puente sobre el río Pachitea, un puente de aproximadamente 300 metros de longitud. ¿Cuándo en la vida se iba a pensar que podía el Estado preocuparse y poner cerca de 300 millones de soles para un puente que va a cambiarle la vida a Puerto Inca? Y construir las carreteras que estamos concesionando y que vamos a terminar de concesionar en el primer trimestre del próximo año. La carretera Huánuco-Rancho-Panao. Esa ya la concesionamos, ya esa es una realidad, esa va. Estamos también construyendo las carreteras que van de Huánuco, Huayanca, Yata. A ver, ayúdame, José. Huánuco, 2 de mayo, Huayanca, Gonococha y Antamina, Yata, Yata, Tingo Chico. Esa es. Palmas, por favor, acá. Y también vamos a sacar la carretera que va de Tingo María, va por el río Rondos, por Bella, Cachicoto, Monzón, hasta Jircán, para asfaltarlo. ¿Cuándo nuestros compatriotas del Monzón iban a pensar que les iba a poner una carretera asfaltada? Este gobierno lo está haciendo, porque estamos apostando por Huánuco. No solamente porque me ponen de huésped ilustre, voy a seguir trabajando hasta que me consideren un hijo de Huánuco, que consideren que yo estoy acá para servir al pueblo de Huánuco. Entonces, vamos a seguir trabajando, construyendo de la mano de sus alcaldes, de nuestro gobernador regional, para poner los puentes no solo sobre el río Pachitea, sino sobre el Huallaga, como el puente en La Morada. Queremos construir el puente en Aucayacu, en San Martín de Pucate. Queremos construir el puente Paraíso y queremos mejorar la infraestructura del puente Corpac. Necesitamos también, y ya hemos tomado la decisión, de mejorar el aeropuerto de Huánuco. Y seguiremos trabajando a través también de la distritalización de centros poblados, anexos, que hoy día pueden, a través del distrito, pueden tener un nuevo presupuesto y pueden manejar con mejor solvencia y autonomía su presupuesto. Eso es lo que estamos haciendo con Huánuco, trabajando para que Huánuco sea una región productiva, para que Huánuco pueda integrarse por varias rutas a la costa peruana y a la Amazonía, trabajando lo que es esta marginal de la selva que va desde Villarrica, San Juan de Cacazú, Puerto Bermúdez, Von Humboldt y también hacia Puerto Inca, trabajando lo que es la integración, la comunicación, la conectividad de Huánuco. Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso es que creo firmemente de que estamos haciendo una nueva historia, una página nueva en la historia de Huánuco. Con patriotismo, con nacionalismo, con firmeza. Vamos a seguir trabajando para sacar a Huánuco de mis amores, sacarlos al desarrollo. Ese es el sueño que tengo
y hacia eso vamos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias.